Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y en esta oportunidad les vamos a estar enseñando paso a paso este gorrito de Santa o gorrito de Navidad elaborado a crochet. Este gorrito está elaborado para una talla de 6 a 12 meses, pero como siempre en este canal te vamos a dar las indicaciones para que lo hagas en todas las tallas. Miren amigos, qué lindura, está elaborado en punto relieve, su pompón. Así que bueno amigos, ya les quiero mostrar el paso a paso de este lindo gorrito. Vamos a pasar a la lista de materiales. Ok amigos, miren, aquí tenemos todas las lanitas que vamos a estar utilizando para este gorrito. El rojo será para elaborar la parte aquí, miren, de lo que es el cuerpo del gorro. El negro, que es este que está aquí, va a ser para la parte del cinturón. El amarillo mostaza va a ser para la parte de la hebilla. Y el blanco para hacer el pompón. Y todo esto lo vamos a estar haciendo con el gancho de 4.0 milímetros. Vamos a estar utilizando una cinta métrica, una tijerita y una aguja lanera. Ok, habiéndoles ya mostrado los materiales, ahora sí vamos con el paso a paso. Muy bien amigos, para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Ok, aquí lo tenemos. Ahora, amigos y amigas, vamos a hacer una cadenita base que tenga 40 centímetros, ¿sí? Así, de esta forma, traten de hacer su cadenita un poco flojita, ¿sí? Entonces, vamos a continuar hasta tener 40 centímetros, ya que la talla que estamos trabajando nosotros es la talla de 6 a 12 meses. Y en esa talla puedes trabajar de 40 a 45 centímetros. Entonces, vamos a continuar. Ok, amigos, como pueden ver, ya tenemos nuestra cadenita base de 40 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer, amigos, es pasarnos a nuestra primera cadenita de esta forma, así. Vamos a insertar en el primer punto cadenita y vamos a deslizar. De esta forma ya tenemos la circunferencia de la cabeza. Por eso les dije, amigos y amigas, que al hacer su cadenita base, háganla flojitas para que ella pueda ceder así como están viendo. Ahora, lo que vamos a hacer, amigos, es levantar aquí con 1, 2, 3 cadenas. Vamos a agarrar una lazada y aquí en este espacio vamos a hacer un punto alto. Lazada. En el siguiente espacio hacemos un punto alto, lazada. En el siguiente espacio hacemos un punto alto, lazada. Siguiente espacio hacemos un punto alto y de esta manera es como vamos a seguir por cada cadenita, tejiendo un punto en cada espacio hasta llegar aquí. Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, miren, aquí ya avanzamos con nuestra primera vuelta. Ahora vamos a deslizar aquí, miren, en el primer punto alto y de esta forma es como se ve nuestra primera vuelta. Vamos a hacer aquí con 1, 2 cadenitas, ahí está. Ahora vamos a agarrar una lazada y miren, este puntito que está aquí lo vamos a agarrar en relieve, así. Entonces hacemos 1, lazada y el siguiente lo vamos a hacer igual. Ok, así miren. Dos puntos altos en relieves. Ahora, vamos a hacer dos puntos en relieves, pero por detrás. Nos vamos a meter por detrás. Vamos a salir, miren, por aquí. Hacemos el punto alto. Lazada y hacemos otro igual. Ok. Como pueden ver, tenemos dos en relieve por delante y dos en relieve por detrás. Ahora vamos a hacer dos en relieve por delante otra vez. Así, miren. Uno y dos. Así. Vamos a agarrar una lazada y ahora vamos a hacer dos por detrás. Así. Lazada, tejemos otro por detrás. Así. Lazada, ahora tejemos otro por delante, lazada y otro por delante.
Ok, amigos, miren, ya aquí tenemos la secuencia. Fíjense lo que vamos a hacer. Dos puntos en relieve por delante, dos puntos en relieve por detrás, dos por delante, dos por detrás, dos por delante. Esta será la secuencia que vamos a tejer en toda la vuelta. Vamos a continuar y nos vemos aquí. Bien, amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya terminamos esta segunda vuelta. Miren cómo se ve. Ahora, vamos a cerrar con un punto deslizado aquí. Así hemos terminado. Entonces, para hacer la vuelta número 3, vamos a hacer la misma secuencia de la vuelta 2. Levantamos con dos cadenas, una lazada y estos dos puntos los vamos a hacer en relieve por delante, ¿sí? Lazada, ahora este también. Miren, por delante. Ahora tenemos dos por detrás, lo vamos a hacer igualmente por detrás. Así. Tenemos dos por delante, vamos a hacerlo tal cual están. ¿Sí, amigos? Ya aquí, amigos, es una misma secuencia para todo el gorrito, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta tener 6 vueltas, que en centímetros serían unos 7 centímetros, ¿sí? Porque después de esos 7 centímetros vamos a hacer la parte del cinturón que es en color negro, pero es la misma secuencia. Entonces, vamos a continuar hasta tener 6 vueltas. Bien, amigos, como pueden ver, ya terminamos aquí las 6 vueltas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Ahí está, así es como se ve. Ahora, como les dije, vamos a cambiar de color y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Miren, acá vamos a cortar. Añadimos el color negro. Levantamos aquí con una, dos cadenas. Y vamos a seguir la secuencia. Lazada, aquí tenemos un punto en relieve. Otro punto en relieve por delante. Ahora dos puntos en relieve por detrás. ¿Sí? Otro punto en relieve por delante. Miren. Ok, ahora dos por detrás. Y esta será la secuencia por toda la vuelta, amigos. Vamos a continuar. Cuando lleguen aquí, hacen otra vuelta. Todavía no sé exactamente cuántas vueltas van a hacer. Así que bueno, vamos a continuar y ya les digo. Ok, amigos, miren, aquí avancé solo con dos vueltas. Casi no se aprecia por el hecho de ser color negro, amigos, pero es necesario. Así que me disculpan, por favor. Pero bueno, hay solo dos vueltas en este color negro. Ahora ya vamos a cambiar porque ya tenemos el color del cinturón, ¿sí? Ahora vamos nuevamente con el color rojo, amigos, que sería, ¿ok? Este de acá. Vamos a añadirlo. Hacemos aquí una y dos cadenas lazada y empezamos a hacer el punto relieve. Uno y dos. Así. Ahora por detrás, uno y dos. Por delante, uno y dos. Y de esta manera, amigos, van a seguir. Cuando lleguen aquí, hacen otra vuelta hasta que tengan, amigos, fíjense. Nosotros que estamos trabajando la talla de 6 a 12 meses, vamos a continuar hasta tener 12 centímetros. Miren, todavía me faltan quizás unas dos vueltas más, ¿sí? Para tener 12 centímetros. Aquí a un ladito en la pantalla te voy a dejar una lista para que sepas hasta dónde vas a tejer en diferentes tallas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Ok, amigos, miren, ya terminamos aquí 12 centímetros de altura. Ahora vamos a empezar con las vueltas con disminuciones, amigos. Y para empezar, bueno, vamos a levantar aquí con uno y dos cadenitas. Vamos a agarrar una lazada y tenemos aquí el punto relieve. Vamos a hacer allí uno y dos en el siguiente espacio. Ahora aquí tenemos los dos que están en relieve por detrás. Bueno, allí vamos a hacer una disminución de esta forma. Así. Lazada,
Hacemos ahora el punto relieve derecho al segundo punto relieve derecho y vamos a hacer ahora aquí una disminución de la misma forma. Sacan estos dos, lazadas, se pasan al siguiente, sacan solo dos y aquí cierran todo junto. Entonces vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta. Ok, amigos, ya terminamos esta vuelta con disminución. Vamos a hacer una más. Miren, levantamos con dos cadenas y vamos a hacer este punto en relieve por delante. Y ahora aquí vamos a hacer una disminución. Miren, vamos a agarrar este punto y este punto. Hacemos así, sacamos dos. Ahora por detrás sacamos, cerramos dos y aquí sí vamos a cerrar todo junto. Aquí hacemos un punto relieve. Ahora aquí nuevamente hacemos una disminución. Nos pasamos para el de atrás. Sacamos dos y aquí cerramos todo junto. Hacemos este punto. Aquí vamos a hacer una disminución. ¿Ven? Vamos a hacerlo más despacio. Hacemos este de acá. Ok, ahora metemos por aquí, sacamos solo dos aritos, lazada, nos introducimos para el punto que está por detrás, sacamos y cerramos. De esta manera vamos a ir por toda la vuelta. Ok, amigos, miren, ya aquí terminamos esta vuelta, vamos a hacer una vueltita más con disminución. Hacemos este punto alto en relieve por delante y hacemos otro más. Miren, este segundo, esta es la disminución de la vuelta pasada. Pueden apreciar allí que están los dos puntos. Bueno, ahí vamos a coger la completa y cerramos. Ahora, vamos a hacer una disminución así. Cogemos aquí este punto que sería la disminución de la vuelta pasada. Y cerramos, ¿ven? Ahora, tejemos acá un punto, dos puntos, aquí tenemos la disminución. Ahora vamos a hacer una disminución. Así, nos pasamos al siguiente punto. Y listo. Entonces, de esta forma vamos a continuar por toda la vuelta. Bien amigos, vamos a hacer la última vuelta con disminución. Levantamos con dos cadenas y vamos a hacer este punto, aquí hacemos una disminución, ahora hacemos dos puntos más. Y hacemos una disminución. De esta forma vamos a continuar por toda la vuelta. Disminución, dos puntos, disminución. Muy bien amigos, miren, aquí ya terminamos esta vueltecita. Entonces aquí ya vamos a cortar. Vamos a sacar aquí. Podemos asegurar y sacamos. Ahora vamos a enhebrar, miren, la aguja lanera. Y vamos a empezar a coser por todo el alrededor. Ya está, entonces podemos cerrar así de esta forma. Y vamos a coser aquí para asegurar. Una vez que ya está, entonces podemos asegurar, miren, de esta forma, aquí. Y vamos a cortar. Ahora bien, amigos, miren, aquí tenemos un pompón que nosotros hicimos en color blanco para colocar aquí. Si tú quieres aprender a hacer pompones así como este y no sabes cómo hacerlo, yo te voy a dejar un video acá en la tarjetita, a un ladito, el video que dice cómo hacer pompones
Y abajo en la descripción te voy a dejar también el video donde yo te enseño a hacer pompones así de lindo y muy fácil, amigos. Así que te recomiendo que veas ese video, además que está muy rápido. Entonces vamos a proseguir a colocar el pompón. Ok amigos, como pueden darse cuenta, miren, ya está el pompón listo. Ahora vamos a colocar la hebilla de acá y miren, para hacerlo solo necesitamos un poquito de lana de color amarillo o mostaza. Y lo que vamos a hacer es que miren, aquí yo voy a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿sí? 5 puntitos. Y un cuadrito como de, vamos a sacar la medida. Fíjense, es un cuadrito muy pequeño, como de 5 centímetros, 5 centímetros, así, ¿ven? Entonces, aquí yo me voy a posicionar, aquí. Voy a pasar mi aguja. Entonces aquí mismo me vuelvo a posicionar. Ok, allí mismo me vuelvo a posicionar y voy a salir hacia allá. Voy a alar aquí. Y como pueden notar, se hace como una cadenita, ¿sí? Entonces me vuelvo a introducir acá y salgo un punto más adelante. Y se vuelve a formar una cadenita. Vuelvo a hacer lo mismo, tratando de que quede derechita, eso sí, por favor. Ahí está, así es como se mira. Entonces ahora vamos para arriba, miren. Y bien amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya bordamos esta parte de la hebilla. Miren, así es como se ve. Por dentro lo que hicimos fue nudar y esconder. Y miren, así es como se ve nuestro gorrito de Santa, un gorrito de Navidad. La verdad es que está muy lindo, muy fácil de hacer, ustedes vieron. Espero lo puedan hacer ustedes también. Créanme amigos que su bebé o su niño o niña se va a ver muy muy lindo. Así que bueno amigos, ya nos vamos a despedir por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo tutorial. Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, darle like y también comenta qué tal te ha parecido el paso a paso de este gorrito. Ahora sí, nos vemos para un próximo video. Chao, chao.